Y así empieza una nota más aquí en Huancayo Pone, papi, porque hoy día nos encontramos a espaldas del Estado de Castilla. ¿Para qué? Para ver el Perú, Nueva Zelanda. Perú, de todas maneras, hoy día se va al Mundial, porque hoy día somos Perú, arriba Perú, carajo. La porción de lechón tienes a partir de 2 nuevos soles, obviamente tienes de 3, de 5, del kilo hasta 30. Tienes que venir aquí, ¿a qué? A llevarle tu lechón, porque el lechón es más bueno. Ahorita lo que me falta es mi pancito. Ya llegó la noche en nuestro hermoso Huancayo y nosotros salimos por toda la calle para ver a todos los tipos de disfraces que hay aquí en Huancayo. Así es que vamos a ver, porque la gente se ha disfrazado, porque hoy es el día de Halloween y Halloween en Huancayo. Bueno. Un beso a toda la gente de Huancayo. Pone el programa que pone. Estamos llegando al Teatro Andino, puesto que otra vez se estrena una nueva obra, esta vez llamada Zoelia y Gronelio, escrita y dirigida por María Teresa Zúñiga. Dicen que es un vacilón, vamos a ver si es cierto. Ahí está, me gusta tu peinado, me encanta. Sí, en realidad, me pasó con rastrillo nomás. Quiero decir algo, esos televidentes que nos están viendo, antes de empezar la entrevista, el chico estaba, póngame bien la cámara, las luces. Por favor. Él es una estrella, es sí, no, me encanta. No, en realidad es que estaba preparado. Porque es el... al mundial, llegaremos al mundial. ¡Vamos, Perú! ¡Huancayo Pone! Y bueno, gente, Huancayo Pone, el día de hoy nos encontramos en la discoteca Yin Yang. Y en realidad, por primera vez, mi querido Choco está viendo a Alexis y Fío desde Puerto Rico. Así que hoy, el reggaetón pone con la gente de Huancayo. Bueno, chicos, aquí dándome la gran vida en mis vacaciones por la selva. Y bueno, me encuentro en el Hotel Río Grande. Estamos en Orcotuna, ¿por qué? Porque queremos conocer y saber un poquito más de nuestra tierra. Sobre todo de conocer y valorar el ruido que hacemos siempre, los huancaínos. No, bueno, queremos valorar un poquito también y ver un poquito, observar la arquitectura de cada lugar. Queremos ver un poquito lo bonito de la arquitectura de este lugar y sobre todo tener un plan especial para que tú puedas salir cada fin de semana con tu familia. Así que, gente de Huancayo Pone, hoy somos Orcotuna. De Huancayo Pone, me encuentro en San Ramón, por supuesto, en el mercado, y el día de hoy vamos a ver si la gente observa nuestro programa. Por supuesto, aquí también estamos en la selva, Chanchamayo, La Merced, así como en Satipo. Así que vamos a ver qué es lo que piensa la gente. Vamos para allá, Johan. Ya estás con hambre también, ya. Vamos. Me encuentro en la Huaycha. ¿Por qué? Porque es un punto donde tú también puedes venir a pasar un chévere fin de semana. Bueno, los domingos de Huancayo Pone la una, pero después del Huancayo Pone te vienes a la Huaycha a disfrutar tu día. Así que, gente, hoy la Huaycha Pone. ¡Fushigari! ¡Show! ¡Huancayo Pone! Gente, Huancayo Pone, acabo de probar esta experiencia virtual, ¿verdad? Alucinante, virtual. Increíble, increíble. Bueno, de la película It, de ese payasito ahí medio... El payasito Pennywise. Bueno, gente de Huancayo Pone, hoy es una fiesta, hoy es un día que nunca olvidaremos, porque Perú llegó al Mundial y Huancayo lo celebra así. Rusia, allá vamos. La mejor producción donde tú puedes apostar para promocionarte. Pero no estamos locos, somos verdaderos papas. Obviamente estamos pensando en Cruz del Sur, que es el placer de viajar el mundo. Te llevas por todo el Perú. Yo no me preocupo por estos grandes descargos. Nosotros en Cinti Repigel me rinde una máxima protección contra accidentes. Muchas gracias. Si tu equipo está en misión, no esperes un día más. Claro, te renueva con un smartphone de primera. Renuévate con Claro. Exígete, innova. UPC. Gracias, UPC. La mejor producción donde tú puedes apostar para promocionarte. Sorteo el 16 de agosto con Juan Carlos Orderique. Gracias, Open Plaza. Así que, gracias, Cinemark. Gracias, Cinemark.